Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado a Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gracias, Señor. Estamos en estos momentos considerando el libro de los Proverbios, que tiene muchísima riqueza. Y nos dice hoy, son consejos para vivir, no para escuchar y decir, uy, qué cosa más linda, que no, para llevar a la práctica. Comienza hoy así: las palabras de Dios son de fiar, y Él es escudo para los que esperan en Él. Y añade: no añadas nada a esas palabras, a las palabras de Dios, porque entonces te replicará y quedarás por mentiroso. Lo que más pide el que escribe, el profeta, el Espíritu Santo a través de él, es que no sea un mentiroso, porque la mentira destruye las personas, destruye las naciones, destruye las familias, destruye los trabajos, destruye todo, todo, todo. El padre de la mentira es el enemigo, Satanás. Y como eso se introduzca dentro de nosotros, tendremos que sacarlo cuanto antes. Vamos a pedir solo al Señor: en la pandemia, nada de mentiras. Y si descubrimos a algún mentiroso, hay que espabilarlo. Ya puede rectificar. Hoy el Señor, además, con esos consejos que los hemos visto algunas veces, nos vuelve a recordar, pues, que es muy importante saber qué es lo que necesito para llevar a cabo la tarea que me toca de evangelización y transmitir las luces que el Espíritu Santo quiere llevar a los demás en esta pandemia. ¿Qué se necesita para predicar el Evangelio? Pues lo primero es conocerlo. Nada más. Ese es el principio. Vamos a descubrir hoy dos lecciones que se esconden en este pasaje de San Lucas. La primera: la profunda fe que debe tener el enviado a proclamar el reino de Dios. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios y no en mis propios recursos, sabiduría, medios técnicos, la tableta, internet, todo lo que yo pueda hacer a través. Eso es una ayuda, pero no es lo fundamental, etc. Fe. Y esa fe exige también el desapego, que es la segunda enseñanza, de las comodidades, y tener siempre la esperanza de que Dios proveerá todo aquello que necesite el apóstol para cumplir su labor. Santo Padre lo subrayaba cuando predicaba esta homilía, diciendo: Jesús llama a sus discípulos y los envía dándoles reglas claras, precisas. Los desafía con una serie de actitudes, comportamientos que deben tener. Y no son pocas las veces que nos pueden parecer exageradas o absurdas. Actitudes que serían más fáciles de leerlas simbólicamente o espiritualmente. Bueno, eso está muy bien, está bien. No, está bien, no. Hay que vivirlo. Tenemos que tomárnoslo en serio. De mentiras, nada. Y de hacer el paripé, nada. Cuanto más caretas te quites, mejor. Pero Jesús es bien claro. No les dice: pues hagan como que, ya está, ahí, la apariencia, la careta. Sí, con la mascarilla ya uno se cubre y ya parece que, no. El corazón y la vida. O les dice, el Señor tampoco les dice, hagan lo que puedan. No, no.
Recordemos juntos estas recomendaciones, decía el Santo Padre. No lleven para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero. Permanezcan en la casa donde les den alojamiento. ¿Pero esto es algo imposible? Podemos pensar. Bueno, pues por ahí hay que empezar. Por descubrir por qué el Señor pide esto. Fe y desprendimiento. Fe y desapego. Y pongamos el fundamento de la evangelización en la oración. Como el Padre Pío insistía, una de las frases más famosas de él, que continuamente se repite y aparece en tus escritos y en la película también, cuando le preguntaban qué tengo que hacer para este problema, el Padre Pío decía, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón, decía el Padre Pío. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón, porque él pasaba muchas horas hablando con Jesús, en silencio, sin palabras. La segunda enseñanza, como decimos, va dirigida a los fieles que acogen al misionero, al sacerdote, al religioso o a la persona que viene de parte de Dios. Porque si ellos han entregado su vida, su tiempo y su esfuerzo para darnos a conocer lo más importante, ¿cómo vamos a despedirles sin darles ni siquiera de comer? Podríamos concentrarnos en esas palabras, decía el Santo Padre. Pan, dinero, alforja, bastón, sandalias, túnica. Todo eso es lo que yo tengo que proporcionar. Es lícito, decía él. Pero me parece que hay una palabra clave que podría pasar desapercibida y frente a la contundencia con las que podríamos extraerlas esas palabras. Una palabra central de la espiritualidad cristiana que tiene que estar en la experiencia del discípulo, en el discipulado. Hospitalidad. Y nos vamos a tener que poner en serio porque en la pandemia habrá que vivirlo mucho. Y cada uno tiene que pensar, las personas que tengo alrededor, que ya han entrado en la segunda pandemia, la del hambre, y las que han entrado en la de que no tienen sueldo y que no tienen para vivir, ¿qué hago? ¿Todavía no me da cuenta? Pues aplícate. Una palabra, hospitalidad. Jesús, como buen maestro, pedagogo, los envía a vivir la hospitalidad. Les dice, permanezcan donde les den alojamiento. Los envía a aprender una de las características fundamentales, además, de la comunidad creyente. Podríamos decir que el cristiano es aquel que aprendió a hospedar, que aprendió a alojar. Jesús no los envía como poderosos, ni como dueños, ni como jefes, o cargados de leyes o normas, ¿no? Por el contrario, les muestra que el camino del cristiano es simplemente transformar el corazón, el suyo, y ayudar a transformar el de los demás. Esa es la evangelización. Aprender a vivir de otra manera, con otra ley, bajo otra norma. Y eso testimonial. La norma de la misericordia. Es pasar de la lógica del egoísmo, decía el Santo Padre, de cerrarte en ti mismo, de enclaustrarte, de la lógica de la lucha, de la división, de la superioridad, a la lógica de la vida, de la gratuidad, del amor, del cuidado. Hace unos días decía el Santo Padre, estamos los cristianos en la revolución del cuidado. Del cuidado de los demás, del cuidado de la creación. Eso es uno de los puntos fundamentales que yo tengo que vivir en la pandemia. De la lógica del dominio, del aplastar, del manipular, a la lógica del acoger, recibir y cuidar. Bueno, pues miremos un poquito en la pandemia. ¿He cambiado yo esta nueva lógica? ¿O estoy todavía turulata? Atocinada con todas las cosas que cada día van cambiando y me traen ya medio loca o medio despistado. Espabila la lógica de cuidar, la lógica de cuidar a los demás y de cuidar la creación, no destrozar. Y junto a esa conversión, el Señor nos ayuda, nos invita también a atender todas las necesidades materiales que hay en estos momentos de la pandemia, pero sobre todo son las personas. Bueno, ejemplos, pues de los muchos que tenemos alrededor, hay muchas personas que, como hacía el Padre Pío, se dedicaba a ellas. Y sobre todo a las personas
también para los evangelizadores. ¿Sabes cuántos seminaristas están formando actualmente? ¿Cómo lo harán para pagarse sus estudios? ¿Cómo están de alimentación? ¿Cómo están de vestido? Sería muy triste que una persona que deja casa, familia y amigos para abrazar la vocación sacerdotal o la vocación religiosa, pues que no tuviese medios para completar su formación. Hemos pensado en dar algo más que lo material, es la otra cara, en darnos cada uno de verdad por el Evangelio. Lo estamos viviendo a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, todo el día, de la mañana a la noche. Entonces seremos evangelizadores. Vamos a pedírselo a nuestra Madre Santa María, que el mundo necesita eso. Apóstoles, pero apóstoles de verdad, que ponen los medios de rezar, ponen su fe y su confianza en el Señor y no se dejan arrastrar por las dificultades y están dispuestos a pasar por todos los desprendimientos y carencias que sean necesarios. Que así sea.